Bueno, ayer durante nuestra buena di stata, nuestra reunión, ha tratado a cambio de ley de fondo de combatimiento de criminalidad, Criminalitätsbestrijdingsfonds. Está aquí una año 2022, a Binco e idea, a Binco un fondo, los cambios negros, a Binco un fondo, para así aquí, todo lo que guardo incautado, los en beslag genomen. Ahora con policía trabaja, por ejemplo, si está en el departamento de droga, si está en el departamento de investigación financiero, RST, y otro departamento en el que está haciendo labor a nivel de criminalidad organizada. En el momento que han incautado placa, propiedad, pasa aquí de una manera vía nuestro código penal por hacer uso de bag de gel para el combatimiento de criminalidad, para justicia. En el momento que han introducido la ley en el año 2002, tu fracción del Parlamento había recuerdo que la ley aquí, pero la ley aquí con encontrar su mes en práctica, cierto obstáculo. Cuál su efectividad no es un ideal o es un pretendí en el momento de introducción de la ley. Pues ayer nos atendí con la ley aquí, nos cambié. Por ejemplo, ya lo que guardo incautado también ahora directamente de justicia y no de algún medio para lo que está presupuesto. Así aquí, por así uso directo de justicia, el medio aquí. Y también nos ha introducido en mes un cambio de ley aquí, posibilidad ahora en el momento que el ministro hace uso de fondo, pues per cuartal entrega un reporte, si él hace uso de 100, cuánto 100 él hace uso de G y en aquí él hace uso de G. Pues ahora para nosotros del Parlamento, porque da controlar y vigilar el fondo aquí, así nos podemos salvaguardar que lo utilizar de manera correcta para combatir criminalidad de manera su intención y por motivo. Es algo que nos mira como fracción de positivo para el combatimiento de criminalidad, no se nota ninguna objeción. Nosotros somos pro ley aquí y junto con otras fracciones también nos ha aprobado la ley. Y desde ayer en adelante, nos tiene un tulsma que nos brinda pueblo dentro de lo que está el combatimiento de criminalidad aquí en Europa.